otra manera en que los clonadores de tarjetas obtienen esta información es colocando varios dispositivos en los cajeros automáticos, mecanismos que no necesariamente retienen su tarjeta, pero en cambio sí copian los datos de ella para usarla luego en una tarjeta clonada. Utilizando su clave, la que consiguen a través de imperceptibles cámaras ubicadas en los mismos cajeros. Yo quiero saltar, ¿dónde están los protocolos de seguridad del banco? En ese momento, ayer ha sido un día feriado, ¿no? Y en esas horas de la noche no vi ni un efectivo policial en ese momento. Ahí no sé el motivo por qué. 5.000 soles que me han sustraído y obviamente uno trabajando, su esfuerzo, ¿no? Sus ingresos y para que otra persona de la delincuencia venga y se lo lleve, ¿no? Y es más, hoy día en la mañana cuando estaba hablando con la señorita dice que en la mañana han encontrado que los teléfonos, han encontrado chicles ahí que han manipulado los teléfonos. Estamos frente a la agencia del Banco Continental, aquí en el Boulevard López de Zúñiga. Hoy en horas de la mañana, una persona quiso suplantar la identidad de otra persona y poder retirar un dinero de esta institución que es el Banco Continental. Esta persona fue detenida y fue llevada a la comisaría de Chancay y fue identificada de la siguiente manera. Fue identificada como Salvador Gregorio Valdivia Rojas. Él está detenido y a su vez personal de Banco Continental, como es la señorita Shirley Salguero y el señor Mario García Meléndez, se dirigieron hacia la comisaría para sentar la denuncia respectiva. Lamentablemente, el mayor de la Policía Nacional, Carlos Góngora, al constante llamado telefónico, no nos dio la entrevista del caso. Vinimos aquí a la agencia ubicada ubicada aquí en la calle López de Zúñiga y lamentablemente tampoco nos dice la señorita Shirley Salguero que no nos pueden atender porque no están autorizados. Este es un caso muy similar al sucedido hace muy poco en el Banco de Crédito con el colega Marlon Veramén. ¿Quién dirá o se pronunciará al respecto? Ni el Banco de Crédito ni el Banco Continental se pronuncian ni quieren dar declaraciones. Esperemos entonces una respuesta de parte de las gerencias de ambas entidades.